Esto es Acciones para la Paz, un nuevo espacio donde desde el Ministerio de Defensa damos a conocer las actividades de la Fuerza Pública para brindar protección y seguridad humana a los colombianos. Bienvenidos. Dos menores de 8 y 10 años fueron rescatados por la Armada de Colombia cuando estaban siendo arrastrados por las corrientes del río Atrato en Vigía del Fuerte, Antioquia. En el marco de sus obligaciones constitucionales, la policía capturó en Bogotá a Sebastián Meneses Toro, hijo y heredero del extraditado narcotraficante alias Don Mario. Sebastián fue capturado con fines de extradición por conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína. 300 habitantes de la vereda El Morro en San José del Guaviare, junto con el Ejército, la Policía Nacional e instituciones públicas y privadas, llevaron a cabo una jornada ambiental en la que sembraron 1,000 plántulas nativas para restaurar ecosistemas en esta región del país. La Fuerza Aérea Colombiana y la Administración Municipal de Madrid, Cundinamarca, adelantaron una brigada de salud y bienestar donde cerca de 744 de sus pobladores accedieron de manera gratuita a servicios médicos, odontológicos, de asesoría jurídica, veterinaria, entre otros. Hasta aquí Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana.